Well, what do you do? What do you do if you've leaked pretty much everything about the iPhone 12 already? Well, how about Apple's AR glasses, huh? Buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Tempranito, señores. Ayer vi el tweet de John Prosser y dije, vamos a despertarnos temprano a que él lance esta bomba. Y lo dijo todo. Oh my God. Entiéndame, señores. Estoy súper emocionado. Como amante de la tecnología, me encanta cuando las empresas desarrollan un nuevo producto. Es algo totalmente nuevo. Es todo nuevo así. Y con el video de hoy de John Prosser, que va a ser el primer enlace que va a estar en la descripción, le estoy dando súper crédito. Todo lo que voy a decir aquí es de parte, es de ese video. Le voy a dejar el video abajo, aunque usted tal vez no lo entienda. Vaya, dele like, dígale que usted está por Marciano Tech. Hay que apoyarlo porque él se merece ese crédito. Y también, él al inicio del video, él habló del podcast de él, Recycle Bean, que yo también soy seguidor de ese podcast. Ese podcast, debido a todas las filtraciones que ha estado dando, estaba casi número uno en los podcast de tecnología y como número 6 en los podcasts mundiales. Y como él está hablando cosas de Apple, Apple literalmente lo quitó de los charts. O sea, tú no encuentras, como tú sabes que Apple, para los que no entienden, los podcasts son como programas de radio grabados que se suben a iTunes, ¿verdad? Y Apple te da uno como un renglón de las mejores categorías y los mejores podcasts. El podcast de él estaba en uno de los primeros lugares y Apple lo quitó de ahí. Así que él ordena a que vayan a iTunes y que le dejen un review. Y yo le ordeno también a que vayan y apoyen esa causa. Vamos a unirnos a eso y diga el mejor podcast. Y estoy aquí por Marciano Tech. Déjelo en español, que él siempre habla, siempre dice una frase en español en sus videos. Mi gente, vamos ahora a hablar por la razón que todos estamos aquí. Los lentes de Apple. El primero comienza confirmándonos el nombre. Apple Glass. Así mismo, así de sencillo, así se llaman. Él muestra una imagen. Bueno, esa imagen está hecha. Él explica que no es un... Él no muestra una filtración así. Si yo uso un video, si vieron un video al inicio, son puros conceptos. Ok, todavía no se ha filtrado una imagen así directa de Apple. Es un concepto. Ok, todo lo que usted vea es concepto hasta el momento que digamos filtración directamente de Apple. Él dice en el video, lo voy a explicar más adelante, que él lo vio, pero no le dan el permiso para él publicarlo porque son prototipos de lo que será el dispositivo. Pero vamos a ir con el mismo orden que él fue mostrando todo. Precio. Y aquí sé que muchos se van a sorprender porque lo que pensamos es en los Google Glass que costaban $1,500, pero hay que tomar en cuenta varios puntos ahí. $499 para el precio base, ¿ok? Tengan en cuenta algo, el Google Glass era más caro porque era una versión para desarrolladores. Esta era una versión para el público ya. Y también el Google Glass, y es algo que también John Prosser explica, hacía todo el proceso en los lentes. El de Apple va a hacer todo el proceso en el teléfono. Ok, va a ser similar, lo dijo John Prosser también, a lo que fue el primer Apple Watch, que el primer Apple Watch no tenía procesador en sí, sino que todos los procesos se hacían en el iPhone y se enviaban al Apple Watch. Va a ser algo similar, por lo menos en esta primera versión. Y eso explica, o sea, después de que usted lo ve de esa manera, explica mucho el precio. También en las filtraciones que él dio hoy, él dijo que no iba a tener una cámara. Entonces, bueno, eso explica también el precio. Sí va a tener un LiDAR sensor, pero eso no es una cámara, eso es para realidad aumentada. Pero no va a tener una cámara, me imagino por cuestiones de privacidad. No va a tener el problema que tuvo los Google Glasses cuando salieron de que, que me estás grabando, no me doy cuenta si me estás grabando. Algo también similar con los lentes de Snapchat, que son unos lentes realmente cámaras. Y sí ha tenido problemas con eso de la privacidad, por eso le ponen algo ahí de que te muestre cuando se está grabando. Así que por el momento no se ha dicho nada de la cámara, se ha dicho del LiDAR sensor. Este producto, dice John Prosser, que iba a ser mostrado como un One More Thing en el próximo evento de Apple, junto con el iPhone 12, que iban a decir, bueno, mira mi niño, aquí está el iPhone 12, aquí está tal, One More Thing.
Eso iban a ser los lentes, pero que como el producto es tan grande y es una nueva línea que Apple está introduciendo, Apple quiere hacer, o sea, quiere presentar los lentes con presencia, con gente, con la prensa ahí en el evento. Y bueno, sabemos lo que está sucediendo allá afuera, que últimamente los eventos han tenido que ser en línea. Miren cómo va a ser WWDC. Tal vez Apple va a examinar del WWDC qué tan potente es. O sea, ustedes entienden ese punto. Apple quiere que cuando se muestre esos lentes sea con presencia, que exista público ahí, no hacerlo online. Y por eso es que están pensando no lanzarlo para este, junto con el iPhone 12. El iPhone 12, sin lugar a duda, van a tener que presentarlo. Si la cosa sigue como va, van a tener que presentarlo sin público, sin prensa, ahí físicamente. Y eso no es algo que, bueno, a ninguna compañía le conviene. Ya que estamos hablando del iPhone 12, dijo John Prosser que por el momento se sigue pensando de que el iPhone será presentado en septiembre, pero saldrá a la venta un poquito más tarde, ya en octubre. Esos son los planes hasta ahora. De todas formas, tanto John Prosser como yo le vamos a mantener informados si Apple cambia de opinión. Volviendo a los Apple Glass, él vio una imagen, como le dije al inicio, él ya los vio y él habla de que no se parece a nada de lo que se ha mostrado. Él no usa ningún concepto para darle como que un parecido. Él lo que nos dice es que, bueno, se ven como unos lentes. No dice que se ven muy futuristas. Ustedes recuerdan los Google Glass que se veían muy, muy futuristas. Él dice que no, que se ven como unos lentes bien normales. También dice de que el prototipo que él vio, como le dije al inicio, es de plástico, pero que él piensa que ya para cuando Apple lo vaya a sacar, sea algo de metal, sea algo o de aluminio, o sea de un material mejor que no sea plástico. Yo estoy totalmente de acuerdo en él con ese punto. Ahora, ¿qué veremos en los lentes? Se va a llamar el UI de los lentes. Ustedes saben que el del teléfono se llama, ¿cómo que se llama el del teléfono? Springboard. Lo que vemos cada vez que abrimos es el Springboard. En los lentes se va a llamar el Starboard. El UI de los lentes se va a llamar el Starboard. Y que eso, el Starboard, o lo que veremos, lo veremos en ambos lados, no como los Google Glass. Y lo estoy mencionando mucho porque es el único dispositivo actualmente, o sea, que se puede comparar, porque ninguna empresa ha sacado algo así y al público ya listo. Los Google Glass era un solo lado y era como que arribita, tú tenías que como que mirar para arriba para poder verlo. Los de Apple no, los de Apple van a ocupar todo. Me imagino que va a ser algo bien transparente, bien level o bien bajito, para que tú puedas, o sea, seguir viendo y también interactuar con los lentes. Hablando de interactuar, él dice que será por gestos, me imagino, o sea, lógicamente los gestos van a ser en estos lados. No especifique en cuál lado, si el derecho o el izquierdo, pero me imagino que será de ambos lados. Algo que sí él especifica es que nadie va a poder ver lo que tú estás viendo. No es como que tú, la gente va a poder ver, hay información tuya, y me imagino porque no, Apple va a prestarle mucha atención a eso por obvias razones. Y él hace énfasis de que solamente la persona que está usando los lentes es quien va a poder ver esa información. O sea, es súper, súper lógico. Algo que sí él explica es que no tendrá una versión, que le va a molestar a muchos de ustedes, es que no tendrá una versión de sunglasses. O sea, no va a tener lentes de sol, no va a tener los lentes oscuros, que puede ser que para la segunda versión Apple sí lo haga, pero para esta primera versión serán los crystal clear. Va a ser lentes claros. O sea, para la gente que le gusta la tecnología y con prescripción, o sea, para la gente que no puede ver y necesita lente para ver, podrán usar esto. $499 más el precio de la prescripción. Vamos ahora, todo eso fue lo que dijo John Prosser. Yo, por mi parte, Marciano Tech, muy sorprendido de que Apple lo tenga tan avanzado. Este es el primer leak, información así de una fuente, digamos, oficial, porque bueno, John Prosser no es oficial que digamos, pero
Ya sabemos, o sea, hay mucha confianza en el man. La comunidad toda estaba esperando que él hablara de esto. Y él lo dijo que él tenía mucho tiempo trabajando en este video. Y bueno, yo que le voy dando seguimiento, yo lo veía reaccionando a la noticia también, cómo le llegaba. Como bueno, como me han visto a mí también reaccionando, esperando esta noticia. Súper emocionado. Será un dispositivo que obviamente lo vamos a tener aquí. Tiene mucho sentido de que Apple lo ponga a ese precio barato si no va a tener un procesador en sí. O sea, no puede cobrarte $1,000 si los lentes dependen fuertemente del teléfono. Lo veo bien que Apple lo haga así. Puede ser que en otras generaciones Apple le ponga ya un chip a los lentes. Eso puede ser que el precio suba. Como puede ser que el precio, no sé, Apple tal vez le guste así y lo mantenga. Yo creo también que Apple debería, o puede ser que haga diferentes versiones. Puede ser que lance una de aluminio, otra de acero inoxidable y sea eso haga que el precio suba más. Lo más importante aquí es la información que tenemos. Me sorprende, vuelvo y repito, me sorprende que Apple ya tenga precio, que Apple ya lo tenga casi listo, porque ya, o sea, iba a salir junto con el iPhone 12. Vemos cómo la situación actual afecta todo esto. Parece que no será para este evento, pero cuando sea que lo lancen, nosotros vamos a tener el unboxing y súper emocionado como amante de la tecnología. Felicitaciones en verdad a John Prosser, man. If you're watching this, thank you very much for all the information. We really appreciate it. Y nada, esto ha sido todo por este video. Si les gustó, como siempre, una manita arriba, Marciano Tech. Cierra sección.